Mislata naciste, luego llegas a la gran urbe. Sí. La gran urbe de tus ciudades actuales, pero la gran urbe que en aquel momento supuso para ti Valencia. Sí. Supongo que tú llegaste a Valencia de niño. Llegaba con tranvía. Llegabas con tranvía. Había varias líneas de tranvía. Sí. Entonces no había autobuses, habían tranvías. Sí. Y ahora vemos en el centro de tus ciudades muchas veces esos rascacielos, ese... Sí. ¿Eso está relacionado de alguna manera con esos viajes a Valencia o no? Por supuesto, que los edificios no son como los de Nueva York, pero ya la escala ya se hacía notar, ¿no? Se hacía notar. Pero no solamente venía por el hecho de llegar a Valencia, sino que en aquella época había un álbum de cromos. ¿Sí? De la colección Nestlé. ¿Eh? Que era Las maravillas del universo. Y ahí, bueno, eso me impresionaba, porque venía el puente de Brooklyn, venían las pirámides de Egipto, venía todo ahí. Y aquel álbum, pues también... Hay muchas cosas que te enseñan que no son las propias a veces de la profesión. ¿Y el cine? Y el cine, por ejemplo. El cine, había películas de... Las películas de ciencia ficción es que me hechizaban, ¿eh? Sobre todo estas de que salían los cohetes al espacio y luego, cuando regresaban, habían cogido un virus. Los astronautas cogían virus y lo iban contaminando por ahí y se convertían en monstruos y todo eso. ¿Y alguno de esos monstruos lo podemos encontrar en tus ciudades ahora? Pues sí, ¿por qué no? Digamos que ese elemento totémico que tiene esta pieza, ¿sí? Pues no deja de ser un poco monstruo. Pues eso podría ser un rascacielos, pero al mismo tiempo pues tiene algo de orgánico y en esa medida podría ser un monstruo. Hace poco expuse una pieza en un pequeño jardín allá en Valencia y era una pieza que yo le llamo, se titula Cactus abombado. Y un vecino me decía, ¿cuándo quita usted el monstruo ese de ahí? Una de las obras más recientes que hay en la exposición e inédita es Placón. Es un gran tótem rodeado de pequeños conos, de pequeños pinchos. Un tótem que de alguna forma podría representar un poder. ¿Qué poder? Pues el poder en sí. El poder en sí. El poder en sí. Pues está muy... Digamos que yo cuando quedo fascinado por los rascacielos, también no dejo de tener un análisis de lo que es un rascacielos, ¿no? Que es, los rascacielos son muchas cosas. Es un tótem, tiene una referencia también un tanto fálica, ¿no? También es un símbolo de la soledad, ¿no? Como lo es un faro. Un faro no es un elemento que simbolice nada más, evidentemente, lo fálico, sino que también es la soledad, ¿no? Y digamos que siempre hay una contraposición de poder, que es aquí está el poder vertical y luego está el poder horizontal, ¿no? Que quizás, pues en las ciudades, el poder vertical podría ser masculino, pero el horizontal sería femenino, como es el discurso que tienen los fluidos de las calles, ¿no? Que luego yo también lo tengo conectado con, como he dicho anteriormente, con las acequias, con el fluido del agua. Es todo muy complicado. Complicado, ¿no? Complejo. Complejo. Entonces, dar una explicación escueta de lo que es mi obra, pues normalmente no lo hago, porque me da la sensación de que estoy matando un poco la imagen.
Ajá. Y yo quiero que la imagen, digamos, se exprese por sí sola. El agua también es un elemento pero constante. Ahí hay una dualidad que es de practicismo, porque esa escultura, si no fuera por esos dos caños, que sí que es una constante en mi obra, el caño, yo no podría transportarla. Ah, bueno. Claro, está hecha con la intención de que se pueda coger de ahí. Al cogerla de ahí, ya no resbala y la puedo ir transportando. Ajá. Claro, está hecho con toda... Con toda idea. Con toda la intención. En esta exposición hay tres piezas que quizás son, tres ciudades que son las piezas por las que más se ha conocido tu obra. Empezaste en la ciudad en los años 70, habías pasado de la figura sobre papel, que eran tus obras anteriores, y en esa llegada a la ciudad empiezas por un material, el material relacionado con tu infancia y un material muy cercano a la tierra, claro, a la terracota. ¿Qué recuerdos tienes o cómo surge esa primera ciudad? Pues es como, digamos, es un poco la búsqueda del origen, ¿no? De cuando, más o menos el neolítico, que el hombre es cuando empieza a construirse los cacharros con barro, ¿no? Entonces busco ese momento, tengo una cierta nostalgia del momento del neolítico, ¿no? Pero claro, como siempre quieres contar más cosas, pues cuando llega un momento que utilizo el metal, ¿no? ¿Y qué tipo de metal utilizas? Si quiero expresar un elemento frío, ¿no? O más fantasioso o más cósmico, pues utilizo normalmente el aluminio. Si quiero utilizar un metal más mórbido, que es la palabra que sería el zinc, que también está ligado a mi infancia, a las canales de las casas para el desagüe de los tejados, hasta, aunque parezca mentira, los pequeños, digamos, contenedores de agua que se ponían flores en el cementerio. Sí, sí, eran claro. De zinc, ¿eh? Yo recuerdo que había la tumba de mi abuela, tenía como un canal así, que se llenaba de flores. Y era yo el que me encargaba de... Porque mi madre no quería ni nunca ir al cementerio. Y era yo el que me encargaba de llenar aquello. Luego, si quieres un metal que se acerca al origen y que sea un metal consistente, pues tienes el hierro. Ajá. Y el hierro lo tienes con muchas modalidades. Lo tienes desde un hierro normal hasta utilizando sistemas de calderería, hasta un hierro colado. Uh-huh. Esto todo es hierro colado. Hierro colado. ¿Eh? Que es el que se utiliza en las trampillas de los desagües de las calles. Pero este es nuevo, esta es una fundición que se llama nodular. Es decir, que este no se quiebra, porque el otro quiebra. En tus ciudades reina el orden y el caos. Sí, y como decía un poeta, que ahora no me viene el nombre, dice que este poeta decía que el orden es el caos en calma. Así que prepárate, que eso puede explotar. Ya. Thank you.
cuando empiezas con una ciudad, Miquel, sí. ¿Tienes ya el esquema perfectamente pensado o la ciudad fluye a medida que va creciendo? Yo creo que tiene algo de juego y de aventura. Entonces, eso es lo que te mantiene. Y mi obra tiene una peculiaridad, que según el espacio donde que ocupo, va a tener una distribución u otra. Hombre, hay cosas inamovibles, como que están determinadas las pinchas y el evento ese central. Pero el orden puede cambiar. Y en esta pieza de hierro que hay aquí también puede cambiar. Puede... Pero normalmente, pues, sí que se monta más o menos de una manera parecida. Para mí la ciudad tiene esa parte de protección, de cobijo. Entonces también tiene algo de escondite, de útero. Tiene algo de útero. Y, por ejemplo, en esta ciudad sí que hay casitas, ¿no?, que son vacías por dentro y tienen su puertecita y luego tienen unas ventanitas que son como redonditas, que son como la mirada, que es del interior al exterior. Es que esto es otra cosa, esto más que una ciudad es un montaje. En esta ciudad decíamos que vemos eso, esos elementos, esas casitas pequeñas y junto a ellas los rascacielos y unas figuras que sorprenden un poco, que no se sabe si son insectos, aviones, pero que sean lo que sean, parecen elementos que no guardan en la proporción con el resto de los edificios. Porque en mi obra hay siempre un toque de surreal, es decir, yo tengo mucho de surrealista, ¿no? Y los insectos esos son surreales, los totes también son. Esta pieza también tiene algo de surreal. Sí, esta pieza nos recordaba un poco, la idea lejanamente, la plancha de Man Ray, pinchos de la plancha. Sí, que es por donde planchas está lleno de clavos. De pinchos, exactamente. Como para que te vayas rectificando la cara. Sí, sí. Y se te vayan ya las ganas de quitar las arrugas. Otro elemento que sorprende es que son ciudades en las que no hay habitantes, pero no se tiene la sensación de que sean ciudades deshabitadas. Son ciudades, como tú decías antes, refugio, no son ciudades desoladas. ¿Cómo se obtiene o cómo...? Hay dos maneras. Hay veces que es el propio espectador el habitante. Y otras veces es pues estar un poco atento a la lectura, porque sí que hay. Las pinchas son individuos. Claro, las pinchas son individuos. Entonces, las casitas también pueden ser individuos. Tienen esa ambivalencia. Es una casita, pero también puede ser un individuo. ¿Cómo utilizas? ¿Qué es para ti ese cuaderno de viaje? El cuaderno de viaje es el pensamiento. Digamos que lo más rápido para manifestarse plásticamente es el dibujo. Porque el dibujo es, estás pensando y al mismo tiempo, digamos, la mano está transmitiendo, está, digamos, dibujando lo que tú estás pensando. Eso es inmediato, porque el proceso escultórico es muy lento. Y luego yo hablaría de esa parte donde yo manifiesto ahí mi sensualidad más abierta. Mi definición también sexual, también la manifiesto, y quiero manifestarla sin ocultarla. Digo, pues si hay un cuerpo ahí, pues hay un cuerpo, y ese es el cuerpo que hay. Y es un trabajo
más de laboratorio. Uh-huh. Vemos en esa sala un gran número de figuras y quizá uno de los elementos que sorprende son las mutilaciones. Es decir, ay, eso me es más difícil de contestar, porque yo no sé por qué mutilo. Yeah. No, yo no voy a ir al psiquiatra. No. Bueno, yo te lo voy a explicar. Sí. La mutilación tiene varias explicaciones. Por una parte, cuando tú relees un poco la antigua historia de la escultura y te aparece el Partenón, por ejemplo, el Partenón está todo mutilado. Y es una manera de clasificar la escultura también como un vestigio del pasado. Tiene ese toque. Pero claro, cuando mutilo... ¿Y qué pasa? Que las esculturas, todo lo que son apéndices, al final acaban mutilados. Sí. Y hay muchas esculturas griegas que ya, por ejemplo, pues no tienen pene, y la Venus de Milo pues no tiene brazos, ¿no? Entonces, viene como una memoria, tiene algo de una memoria del pasado. Ajá. Pero podría tener también más connotaciones, podría tenerlas más. Ajá. Pero yo no me considero una persona, hombre, un poquito loco estoy, pero mucho no. Digamos que, por ejemplo, cuando yo tengo un señor que le mutilo el pene, pues lo que estoy es reconvirtiendo el pene en una fuente. Y entonces no deja de ser un elemento vital en ese momento. Pero podría haber una lectura así como diciendo que se ha creído el macho este, ¿no? pero la tiene en el sentido más sensual. Yo creo que la tiene en el sentido sensual. ¿Que hay un barco? Sí. Es un tema, fíjate, de un juego de que cuando yo era pequeño jugaba con barcos. ¿Con algún barco azul? Pues sí, tenían varios colores, pero el que predominaba era azul. Eran barcos de madera. Y jugaba con ellos, claro. Siempre me ha parecido interesante el barco. Que, por cierto, en la película última de Almodóvar sale ese barco. Ajá. Sale ese barco y aparecen algunas otras figuras de las que podemos ver en la entrada de esta exposición. Lo que aparece en la película de Almodóvar no es hecho para... Eso ya está hecho hace años. Hablamos de la película Julieta. Sí. Eso está hecho años. Y algunas de las figuras son de él, porque él es coleccionista mío. Ajá. Y las ha incorporado en el... Y las ha incorporado. Uh-huh. Y además tienen un papel muy importante en la película. Sí. Sí. Yo una última pregunta te quería hacer porque me sorprende. Tú eres un hombre que construyes ciudades, pero que vives en tu ciudad, en tu pueblo natal, que trabajas en tu pueblo natal, aunque luego tu obra se puede ver en todo el mundo. Se ha visto y se puede ver en todo el mundo, pero tú permaneces en ese lugar. ¿Tiene que ver con esa sensación de ciudad-refugio? ¿O cómo encajamos la ciudad? Yo vivo, digamos, en la zona un poco más antigua de mi pueblo. Uh-huh. Y mi pueblo además está pegado a Valencia. Sí. Pues yo no sé, aquí pues sería Hernani, por ejemplo. Uh-huh. Hernani y San Sebastián, o más cerca aún. Uh-huh. Yo creo que sería Amara o por ahí. Sí. Un poco. ¿Qué ocurre? Yo tengo un pequeño jardincito en casa, vivo en una casa que es individual, que es planta baja y piso, tengo una bugambilia preciosa,
Y yo, pues, en donde como, que en el comedor de mi casa, hay un ventanal y todo. Y cuando llega la primavera, eso es, bueno, un espectáculo. Pues, ¿cómo me voy a ir yo de ahí? ¿A dónde? ¿A helarme de frío en Chicago? Ya. Que estaba en Chicago y además de exponer varias veces, se me ha ofrecido estudio, que era una antigua fábrica, y luego apartamento, y dije que no. Sí, sí. Pero ahí dije que no porque mi madre ya era también muy mayor. Digo, a esta mujer la traigo aquí y se me hiela. Sí. Se me hiela. Más vale sí, que sí. Esté al lado de la bombilla, sí. ¿No?